con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, cada legislatura se escucha en esta tribuna que se dará una verdadera prioridad al campo. Sin embargo, no hemos sido capaces de hacer realidad esas palabras. La iniciativa que presento propone adicionar la fracción sexta del artículo 5 y de la fracción decimonovena del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar como una prioridad del desarrollo rural el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. Nuestro país fue durante muchos años una región de producción agrícola. La principal actividad estaba ligada al campo. Esta situación se transformó a lo largo de los años hasta llegar en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente y que han hecho que el sector agrícola sea sinónimo de pobreza en un país cuyas riquezas naturales son incomparables. México está muy lejos de la meta establecida por la FAO, que señala como mínimo que un 75% del producto sea para consumo, sin depender de la importación. Según este organismo internacional, los alimentos y particularmente la agricultura desempeñan un papel fundamental tanto en la generación de pobreza como en su disminución. El trabajo y la producción agrícola pueden y deberían constituir una oportunidad de desarrollo sustentable. La agenda legislativa de Nueva Alianza incluye como uno de sus objetivos primordiales la protección y el mejor aprovechamiento del medio ambiente, garantizando la modernización del campo y combatiendo directamente la pobreza del sector campesino. De la mano con la firme vocación educativa que nos caracteriza, y como lo hemos mencionado en otras iniciativas, queremos un campo incluyente y que sea una alternativa de desarrollo para los jóvenes, ya que cada día nuestro campo envejece. Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, se estima que 7 de cada 10 pobres del mundo siguen viviendo en zonas rurales. Entre ellos se encuentra y se incluye pequeños propietarios, campesinos sin tierras o trabajadores agrícolas. Esta situación no es distinta en nuestro país. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, por sus siglas ENA, de 2014, el 70.5% de las unidades de producción de temporal que miden hasta 5 hectáreas están dedicadas al autoconsumo. Estos pequeños propietarios podrían mejorar sus ingresos con medidas más equitativas para el acceso al agua, a otros activos e insumos que incrementarían su producción y, sobre todo, se verían beneficiados por el desarrollo de nuevas tecnologías. En materia de uso de tecnologías ha habido un incremento, lo cual es un avance que merece nuestro reconocimiento. La encuesta de referencia destaca que entre el 2012 y 2014 la labranza de conservación aumentó de 22.2% a 34.3%. La rotación de cultivos pasó de 19.6 a 26.8%. Las podas crecieron 10 puntos porcentuales al pasar de 12.9 a 23.2%. Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que aún estamos lejos de los niveles de desarrollo tecnológico deseable. Y por eso buscamos mejorar las formas de riego, los fertilizantes, la distribución de las tierras y el aprovechamiento sustentable de las semillas mejoradas. Todo ello significa aplicar la tecnología al campo. En el documento Desarrollo del Comercio Interregional de Alimentos y Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe, realizado por la Asociación Latinoamericana de Integración en coordinación con la FAO, se sugieren algunas acciones para incrementar la productividad agrícola de la región, entre las cuales se encuentra el establecer políticas de estímulo a la producción, orientadas con énfasis hacia la agricultura familiar, con tecnologías apropiadas de proceso para la integración de cadenas de valor que aseguren la participación equitativa al productor,
Con estas acciones se pretende que se dé un fomento a las inversiones, un financiamiento adecuado, desarrollo de capacidades de gestión, eficiencia productiva y comercial, así como el fortalecimiento de las organizaciones abastecedoras de servicios. Nuestro campo podría ser generador de riqueza y de progreso si se incorporan las mejoras de la tecnología que nos ofrece. Queremos plasmar en la ley con toda claridad que el fomento a la innovación e investigación científica es un objetivo prioritario para el desarrollo del país en el medio rural, mediante políticas, acciones y programas. Una de las acciones planteadas por Nueva Alianza es precisamente fomentar y proyectar la investigación de técnicas que puedan facilitar la labor en el campo, garantizando la capacitación para las y los campesinos y el cuidado al medio ambiente. Esto contribuirá a que la producción agrícola sea una alternativa de progreso, desarrollo científico y técnico para las nuevas generaciones. En Nueva Alianza queremos consolidar una verdadera modernización del campo en México y por eso estamos decididos a hacer algo al respecto. Por su atención, muchas gracias, compañero. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado García.